Ahora vamos a tener el guest speaker, el orador principal, el doctor José Guadalupe Reyes. Él tiene un bachillerato, maestría y doctorado. He has a bachelor's, a master's, and a doctorate degree in agriculture and in theology. He is also an author of 4 books, and he is also the founder of Luz para las Naciones. He has traveled immensely into Mexico, Latin America, South America, and even Europe, giving conferences related to leadership. And so we feel that he is definitely our leader, and we want to thank him. And so help me welcome Dr. José Guadalupe Reyes. Good afternoon to everyone. Pedí traducción para que no se escape alguna frase o alguna palabra. Ask for translation so no word or phrase would be lost. Sean todos bienvenidos. Welcome everyone. Quiero tomar unos momentos para compartir unas palabras. I want to take a few moments to share some words. Primero que todo quiero darle gracias al equipo de personas que han hecho posible el arranque de este sueño. Firstly, I'd like to give thanks to all those who participated in the birth and the beginning of this. En el año de 1993, in the year 1993, iniciamos una pequeña congregación en el centro de la ciudad de Mission. We started a small congregation in the center of Mission. Para 1995, in the year 1995, habíamos establecido cuál era el rumbo y la visión de esa congregación. We had established what was the path and the vision of that place. Y dentro de los proyectos estaba un proyecto educativo. And in the projects we had an education project. Y era crear una escuela primaria. And it was to start a elementary school. Con principios de liderazgo. With principles of leadership. Con principios financieros y empresariales. With principles of finances and business. Los años han transcurrido. The years have passed. Hoy, 15 años después, today, 15 years later, este sueño se convierte en realidad. This dream becomes a reality. Y esperamos, and we wait, que así como todo sueño, that every dream, que inicia con algo pequeño, that begins in a small aspect, pero tiene un grande final. But has a great end. Así que gracias al equipo de personas, so we give you thanks to the people who, que están haciendo posible esta visión. Are making this happen. Gracias a los padres, thank you to the parents, que están creyendo en nosotros, who are believing in us, y no van a quedar defraudados. And you will not be defrauded. Sabemos que vienen cosas buenas. We know that good things are coming. Y los futuros líderes de esta nación, and the future leaders of this nation, estarán siendo entrenados en este lugar. Will be trained in this place. Gracias a la ciudad de Mission, thank you to the city of Mission, a la Cámara de Comercio, to the Chamber of Commerce, y a los representantes, and the representatives de esta nación, of this nation, que están acá, who are here today. A todos bienvenidos. To everyone, we welcome you. Solamente quiero compartir una breve palabra. We want to share a few words. El año 2012, el año presente, this year, 2012, va a quedar en la historia como uno de los años con mucha actividad política. Will be left in the history books as a year of a lot of politics. 37 naciones del mundo están cambiando de presidente. 37 nations in the world are changing their presidents. O están celebrando elecciones. Or they're having elections. De hecho, una de las últimas naciones, one of the last nations, es nuestra nación, is our nation. Más de la tercera parte de los candidatos, more than a third of the part of the candidates, son personas que ya han sido presidentes, are people who have already been presidents, o están realizando una reelección, or who are coming to a re-election. Las reelecciones son buenas. Re-election is good. Pero cuando las naciones, but when the nations, están sacando sus mismos líderes, are using their same leaders,
te están dando un diagnóstico. They're giving you a diagnostic. Que hay ausencia de liderazgo. That there's an absence of leadership. La prosperidad, prosperity, o la pobreza de una nación, or the poverty of a nation, depende de su liderazgo. Depends on its leadership. Todo se cae, everything falls, o todo se mantiene, or everything is maintained, de acuerdo al liderazgo. According to leadership. Y es ahí la gran pregunta. And here's the great question. Los líderes nacen o se hacen. Are leaders born or are they made? Así como, ¿qué fue primero? So what was first? ¿El huevo o la gallina? The chicken or the egg? Pero esa gran pregunta, ¿el líder nace o se hace? But that great question, is the leader born or made? En sí no tiene respuesta. It doesn't have an answer. Porque el líder nace. Because the leader is born. Y se hace. And is made. Todos hemos nacido con nuestra naturaleza de liderazgo. Everyone is born with our nature of leadership. A todos nosotros, every one of us, sin excepción, without exception, nos gusta mandar, likes to demand, y no que nos manden, and not to be demanded. Nacimos con liderazgo. We're born with leadership. Pero el liderazgo, but leadership, se desarrolla, is developed, de acuerdo a nuestro entorno, according to our internal, si nuestro medio ambiente, if our atmosphere, si nuestro entorno, if our internal person, no es el adecuado, is not adequate, no podemos desarrollar nuestro liderazgo. We cannot develop our leadership. Es por eso, and it's for this reason, que hemos pensado, we have thought, que para desarrollar líderes, that to develop leaders, necesitamos ambientes sanos, we need to have healthy environments, y ver dónde se ocupa más lugar, and to see where more places are needed, o los hijos pasan más lugar, or más where tiempo, where the children will spend more time. Si ustedes revisan, if you review, la distribución del día, the distribution of your day, nuestros hijos pasan mucho tiempo en la escuela, our children spend a lot of time at school, y en ese ambiente, in that atmosphere, donde pasan mucho tiempo, where they spend a lot of time, es ahí donde tenemos que sembrar los principios de liderazgo. It is there where we have to plant the seeds of the principles of leadership. Así que, padres de familia, and parents, estemos contentos, let us be rejoicing, que las 8 horas que sus hijos estarán acá, that the 8 hours that your children are here, estarán siendo instruidos en todas las materias académicas, that they will be instructed in all academic materials, pero también se creará un ambiente, but there will also be an atmosphere, para sacar lo mejor de ellos, to extract the best out of them, para desarrollar su potencial de liderazgo, to develop the potential of leadership in them. Excellence in Leadership Academy, Excellence in Leadership Academy, será donde la semilla de liderazgo, will be where the seed of leadership, germine, will be germinated. Hay un proverbio chino que dice, there's a Chinese proverb that says, si tú planeas para un año, if you plan for a year, siembra una semilla, you plant a seed. Si tú planeas para 10 años, if you plan for 10 years, siembra un árbol, you plant a tree. Pero si tú planeas para 100 años, but if you plan for 100 years, enseña a la gente, you teach the people. Hoy, today, Excellence in Leadership Academy, Excellence in Leadership Academy, se propone desarrollar el potencial de nuestros hijos. We make it a goal to develop the leadership in our children. Y que nuestros hijos sean un legado. And that they will be a legacy. Sean una herencia. They will be an inheritance. Para nuestras naciones. For our nation. Hace tiempo, many years ago, leí la frase muy famosa, I read a famous phrase, valga la redundancia, de un hombre muy famoso, of a famous man, uno de los hombres más ricos del mundo, one of the most rich men of the world, el millonario Carlos Slim, the millionaire Carlos Slim, que dijo, who said, todo mundo piensa dejar a sus hijos una mejor nación, everyone thinks about leaving their children a better nation, pero Carlos Slim dijo, yo quiero dejar a mi nación, but he said, I will want to leave my nation mejores hijos, better children. Eso es lo que nos proponemos. And that's what we're proposing. Dejar a nuestros hijos, a nuestra nación, mejores hijos. Y que tampoco se nos olvide. And that we will not forget. La historia. History. La historia de esta nación. The history of this nation. Los grandes hombres. The great men. De esta nación. Of this nation. Fueron formados. Were formed. En escuelas, in schools, en academias, in academies, que nacieron en congregaciones, that were birthed out of congregations. La primera escuela pública, the first public school, escúcheme esto, la primera escuela pública, the first public school, de los Estados Unidos, of the United States, fue fundada en 1635, was founded in 1635. 1636.
1635. Por un ministro puritano. By a Puritan minister. Llamado John Cotton. Named John Cotton. La universidad prestigiosa de Harvard. The prestigious University of Harvard. Fundada en 1636. Founded in 1636. Por un ministro evangélico. By an evangelical minister. John Harvard. John Harvard. Que de esa universidad. And out of that university. Han salido 7 presidentes de esta nación. We have seven presidents out of that university. La Universidad de William and Mary, fundada en 1693. The University of William and Mary in 1693. Fue fundada por la Iglesia Anglicana. Was founded by the Anglican Church. Y nos ha dado un legado de 3 presidentes. And has left us a legacy of 3 presidents. La Universidad de Yale. The Yale University. Fundada en 1701. Founded in 1701. Fue fundada por 10 pastores. Was founded by 10 pastors. Y le ha dado esta nación. And has given this nation. 5 presidentes. 5 presidents. La Universidad de Princeton. The University of Princeton. Fundada en 1746. Founded in 1747. Fundada por la Iglesia Presbiteriana. By the Presbyterian Church. Le ha dado esta nación. Has given this nation. 4 presidentes. 4 presidents. Hoy. Today. En esta ciudad. In this city. Y en este lugar. In this place. Estamos con una gran expectativa. We're with a great expectation. Porque los mejores economistas. Because the greatest economists. Políticos. Politicians. Y hombres de la nación. And men of the nation. Estarán siendo educados. Will be educated. En estas aulas de Excellence Leadership Academy.